como dos temáticas fuertes en lo que va de tu trayectoria como investigador. Por un lado, el surgimiento del teatro comunitario, tanto a nivel nacional como a nivel local, y por otro lado, la participación de los jóvenes en política. Comentanos primero cómo surge tu interés por estudiar el teatro comunitario. Bueno, mi interés por acercarme al teatro comunitario surge a través de la misma práctica, ¿no? Yo empecé a integrar el grupo de teatro comunitario Murga de la Estación en el 2005 y realmente me pareció muy interesante esa dinámica colectiva de trabajo que se va gestando en estos espacios artísticos, culturales, que son los grupos de teatros comunitarios, ¿no? Y uno se acerca en principio porque le gusta, por las ganas, y después se va dando cuenta que hay un montón de elementos que son muy importantes, ¿no? O sea, ese proceso creativo, el de la participación con otros al servicio de tratar de generar propuestas culturales, y que además son propuestas que no son ajenas a los hacedores del teatro comunitario, que dicho sea de paso, son personas que no necesariamente son profesionales del teatro, sino que ponen toda su creatividad, toda su potencialidad al servicio de este tipo de proyectos. Claro. Y en este caso, ¿cómo hace un comunicador social para abordar esta temática? ¿Cómo lo ve un comunicador? Bueno, a medida que yo fui transcurriendo y compartiendo con los compañeros y compañeras ahí de la Murga de la Estación, en este caso, que es un grupo de teatro comunitario de aquí de la ciudad de Posadas, y a quienes aprovecho para mandarles un afectuoso saludo. Estoy un poco de licencia por estos días, pero ya estaremos retornando. La verdad que cuando te vas adentrando vas viendo ya que es interesante poder pensar esto en términos ya profesionales, por qué no decirlo así, ¿no? Entonces ahí la dimensión comunicacional, que es un poco el ámbito en el que yo me fui formando, me fue brindando elementos para pensar esta práctica teatral comunitaria. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, toda la interacción colectiva, ¿no? La comunicación directa, el compartir saberes en torno a ciertas destrezas, ciertas cuestiones que se van aprendiendo en la misma dinámica del proceso de trabajo. Y esa dimensión comunicacional del diálogo, de la construcción relacional del saber, ya va incluso engarzando, va hilvanando otros elementos, ¿no? Esos elementos son fundamentalmente el elemento del juego. El teatro es juego porque se produce en un espacio-tiempo distinto del de la vida corriente. Claro. ¿No? Ahí rigen otras reglas además, y en ese tiempo del juego se produce un aspecto muy interesante, que es que uno se encuentra consigo mismo en toda su potencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va conociendo en esa interacción con otros que uno puede ser uno mismo de otras maneras, muchos posibles. Esto es así un poco antropológico, filosófico, pero es muy interesante. En el teatro uno lo ve porque de repente te topás con un vecino que devino en Rudecindo Roca, o devino en un miembro de una comunidad indígena, o un inmigrante recién llegado de los barcos de la Europa, ¿no? Entonces toda esa heterogeneidad, todo ese juego de identidades produce una transformación en el propio sujeto que participa, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las características que diferencian al teatro comunitario de otras formas de teatro? Bien, primero por ahí comentar que este teatro comunitario es un teatro de postdictadura. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene su contexto de surgimiento con el advenimiento del proceso democrático, ¿no? Pero por supuesto se nutre de poéticas, de experiencias artístico-culturales que se fueron procesando antes, ¿no? El teatro en sí es una manifestación, una práctica cultural arraigada en el mundo y viene de tiempos remotísimos. Pero el teatro comunitario, que es un teatro contemporáneo, se caracteriza por ser un teatro colectivo, por congregar a personas que, como te decía,
no son actores profesionales o actrices profesionales, sino que van aprendiendo en el propio devenir del proceso de trabajo. Y lo que uno ve como obra consumada, al final, esa apuesta maravillosa, multicolor, heterogénea, es una de las de los aspectos fundamentales del teatro, es la apuesta de la obra. Pero para que eso sea posible, como pasa en los otros tipos de teatro también, pero en el teatro comunitario en particular, tiene que haber una división de roles, tiene que haber personas que se aboquen al saneamiento del espacio, de administrar los recursos, de pensar, bueno, cómo poder llevar adelante todo el proyecto en sí, que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, este teatro comunitario que surge desde el 83 en adelante, digamos, y hoy cuenta con más de 50 grupos en todo el país, es un teatro colectivo y que se nutre de esa diversidad, ¿no? Claro. ¿Y qué diferencias ves desde los surgimientos del teatro acá en Misiones a la actualidad? ¿Cómo ves el teatro comunitario hoy? Bueno, no es una pregunta sencilla de responder por la misma complejidad que estos proyectos tienen, ¿no? Pero hay algo que caracteriza, que caracterizó y caracteriza al teatro comunitario, que es su dinamismo, ¿no? O sea, estos teatros congregan a muchas personas y es un teatro que se va moviendo en el sentido de que algunos se van, después vuelven, se acercan nuevos integrantes, van creciendo, se van expandiendo y un poco tratan estos espacios de percibir el pulso cotidiano. Como te decía, las obras, las materialidades artísticas que se generan no son ajenas, porque los problemas, los dramas que se evocan a través de estas obras hablan de nosotros, hablan de nuestros pueblos, evocan nuestras memorias, cuestiones que por ahí estaban un poco en los intersticios de la historia son puestas en primer plano, pero también hay mucho de ficción, ¿no es cierto? Y no solamente hay un fuerte anclaje en el pasado y en la memoria, sino que ahí también se permite una proyección a futuro, de pensar lo que puede venir, lo que puede ser, ¿no? Y yo en ese sentido te digo, veo en la actualidad de los teatros comunitarios muy pujante, con mucha fuerza. El otro día estuvimos con Luis Arranz de la cooperativa La Vaca, que presentó actores sociales en la Facultad de Artes y realmente hizo un trabajo fenomenal que da cuenta que estos teatros comunitarios se siguen multiplicando, incluso hacia afuera del país, en Italia, en España, ¿no? Hay experiencias también. Buenísimo. Y vos me decías que esta temática del teatro comunitario se relaciona de alguna forma con la participación política de los jóvenes, que es otra temática que estuviste investigando para tu tesis de doctorado en la Universidad de Córdoba. Contame cómo se dan estas relaciones, o si querés describirme un poco tu trabajo de investigación. Sí, con mucho gusto. Sin dudas que este teatro comunitario es un teatro político, por todo lo que fuimos conversando recién, ¿no? En el sentido que permite que sujetos sociales, que las personas vayan conociendo las potencialidades que les caracteriza y que por ahí uno no sabía que podía hacerlo, y al momento de integrarse en un colectivo va transformando no solamente su propia subjetividad, la persona misma se va transformando, sino que se van también modificando espacios, se van pensando cosas nuevas, es decir, hay una acción que se produce y esa acción está produciendo tiempos y espacios distintos, ¿no? Entonces, ahí, incluso ya sin querer queriendo, di una definición, un poco una caracterización de la política como es entendida desde cierta matriz filosófica, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante y que, ¿cómo se empalma con esta otra investigación? Porque el teatro comunitario no necesariamente está integrado por jóvenes, ¿no? Es heterogéneo, hay personas de distintas edades, profesiones, etcétera, ¿no? Y eso lo enriquece mucho y es un piedra angular para poder pensar y hacer. Pero ¿cómo se empalma con esta otra experiencia de investigación de la participación de las juventudes en la política? En el sentido que justamente yo fui viendo también por ir integrando
colectivos, digamos, sociopolíticos en Córdoba, donde hice mi doctorado, fui viendo que esa dinámica comunicacional, de nuevo la comunicación, de nuevo la política, de nuevo la cultura, ahí aparecen como dimensiones que tienen que pensarse juntas, ¿no? Esa dinámica vincular, ¿sí?, el contacto cotidiano para poder pensar problemas y accionar y transformar realidades, también lo vi en el teatro comunitario. Me fue muy familiar ese gesto humano de la necesidad del otro, de necesitar del otro para poder proyectarse y a enfrentar adversidades. Entonces, fíjate vos cómo la dimensión política y la dimensión comunicacional, que no se pueden pensar separadas, están ahí muy latentes en experiencias que aparentemente son diferentes, ¿no? Y como para ir cerrando, ¿de qué manera vos pudiste aportar a estas temáticas como investigador y cómo influyeron estas temáticas en tu carrera como profesional? Bueno, mirá, en principio yo soy un agradecido de la educación pública y realmente uno ve lo importante que es poder acceder a la educación en términos de derechos para el desenvolvimiento social, pero también para una proyección a largo plazo como país, como comunidad política, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental y digamos que en ese marco todas estas experiencias que felizmente yo pude ir integrando y que sigo integrando, puedo decir que te transforman, ¿no? Uno ya después no es el mismo. Y transforma para bien, porque va uno pensando de otra manera la vida, la existencia, el estar en el mundo con otros. Y lo hace a través de prácticas, de experiencias que a uno le gustan, porque uno hace las cosas también por gusto, por ganas. Después viene toda esta dimensión de conceptualizar las cosas, ¿no?, de clasificarlas, de meditarlas un poco más complejamente. Pero uno también hace las cosas porque está movilizado por las pasiones, por los gustos, ¿no? Y estuve viendo que tenés muchas otras investigaciones de temas que has investigado como comunicador social y que has publicado en revistas de difusión científica, en ponencias. ¿Querés contarme cuáles son estas otras temáticas? Sí, eso sucede un poco porque el propio derrotero, el propio camino que te implica, por ejemplo, acceder a una beca, en este caso, y esto es muy importante porque por ahí hay estudiantes que les interesaría mucho luego seguir su formación de posgrado y demás. Por ejemplo, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, busca la formación de excelencia, busca tratar de que la persona se aboque a poder trabajar densamente en los asuntos que les atañe, ¿no? Y en ese marco, entonces, uno de los aspectos es ese ejercicio constante de investigar, de hacer trabajo de campo o la técnica y la metodología que sea pertinente para lo que se investiga, pero que luego todo eso pueda ser sistematizado y materializado en trabajos, ¿no?, y que esos trabajos circulen. En este caso, vos mencionabas las revistas científicas, las revistas de divulgación, y bueno, son mecanismos justamente para poner a circular estas producciones. Hay una variedad porque por ahí, por nuestra propia formación, nosotros somos colegas, digamos, y nuestra propia formación es un poco transdisciplinar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la comunicación es pluriparadigmática, podría decirse. ¿Qué quiere decir eso? Está atravesada por muchas otras disciplinas: la antropología, la sociología, los estudios de género, la psicología, etc. Y por eso uno, un poco también con cierto atrevimiento, va intentando enfocarse en otros aspectos, en otras cuestiones problemáticas que por ahí son necesarias de abordar y demás. En ese marco, entonces, por ahí, nunca me corrí del todo, de todas maneras, de estos temas de investigación: el teatro comunitario, la participación de la juventud en la política, pero también, por ejemplo, junto a mi compañera Espinosa, pudimos entrevistar a Rita Segato, pudimos conversar con Dora Barrancos, que son interesantes intelectuales
argentinas ambas, aunque Rita Segato ha vivido muchísimo tiempo y desarrollado toda su producción en el Brasil, muy importantes del campo, ¿no? De la antropología, la sociología, la historia, los estudios de género. Y entonces todo eso, por ahí algunos artículos también vinculados a la coyuntura más, digamos, local, ¿no? Es un poco lo que va también surgiendo en el propio proceso de formación de un